Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Golden Basket de 1990 eh, de Opera Soft, aunque realmente de la compañía Comics, que ya trajéis por ahí en otra ocasión, en lo que viene a ser el número 490 de la serie de juegos para MSX, y mientras vemos cómo voy configurando el juego. De tal forma que lo dejo en la máxima dificultad, lo definimos, pongo 4 minutos, me arrepiento, tenía que haber puesto 2 minutos, pero bueno, quería hacer el vídeo, eh, si sale la partida, pues que fuera un poquito más larga, pero claro, eso era antes de pensar que, que luego tenía que comentar esto, y entonces ahora que estoy empezado a comentar, me estoy diciendo por qué narices no puse 2 minutos. Bueno, la compañía cómics, como ya dije, ya hemos traído un juego de ellos, al menos un juego que yo recuerdo, que es el mitos también también de Infasto recu recu eh, Recuerdo, perdón, que mandasco de Infasto Recuerdo Y aquí ya estamos dando un spoiler de lo que me parece el juego, evidentemente, cuando digo que también de Infausto Recuerdo, aunque el, el mito es al final esta se la acababa cogiendo cariño, yo que al final era el juego era malo, era difícil por lo malo que era, por los malos eh, mal defecto de colisiones y demás que tiene y esa dificultad absurda pero al final eh, una vez superada pues hasta se le cogía cariño y después de tanto entrenarla para para terminarlo por ejemplo en directo en especial 600 del canal de con 5 duros que lo estuve entrenando ahí unos días para, para que llegara al día y lo pasara como así fue a la primera tuve suerte de que cayó a la primera pues se le acababa cogiendo algo de, de gustillo no pasa lo mismo con este golden basket este Golden Basket que es el típico juego deportivo que en el cual mmm, así como juegos como Mitos y otros juegos así de plataformas, de disparos y tal que aunque siendo malos lo puedes acabar incluso cogiendo cariño, que sigo me sigue pareciendo una patata enorme el, el Mitos, pero bueno, eh, digo que con los juegos de deportes normalmente no pasa, no suele pasar lo mismo y cuando el juego de deportes es malo pff, es, 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 son de los que olvidas en cuanto puedas como es mi caso con este que en cuanto he intentado borrarlo de memoria es más, no, he, no ni recopilé las típicas notas que, que recopilo cuando acabo el juego y escribo en un bloque de notas de este de Windows ahí todo todo lo que se me ocurra para recordar en, en para el momento en el cual te comentan en este caso pues no tenía nada no tenía nada porque tampoco, tampoco creo que necesite mucha explicación. Es decir, ¿queréis que os explique los controles? Alguien va a jugar a esto, por Dios. Alguien necesita que le explique los controles. Pero bueno, se pueden redefinir, evidentemente. Y luego los controles son los típicos de juego de 8 bits de baloncesto de un solo botón. Toma canastón que me hemos metido. Por cierto, vamos ganando ahí. Lo hemos empatado, ¿no? Sí, hemos empatado. Lo típico, eh, un solo botón, mando de direcciones. En este caso eh, sí que es un 5 contra 5. Ya veremos de esto ese 5 contra 5 y todo lo demás, todo además demás parafernalia. Y. Como digo, pues el único botón, si damos una pulsación cuando tenemos la pelota, daremos un pase, que tampoco es un pase exactamente automático como suele ser en estos juegos. No, hay que ir a por la pelota, tampoco nos demos un pase y salgamos pitando con el jugador que va a recibir, porque la bola se quedará atrás. Y si dejamos pulsado, pues acabará lanzando canasta. Tiempo de de para la canasta, pues yo prácticamente eh, no sé ni, ni qué recomendaros, porque es tan ortopédico el juego con los controles. Que es dificilísimo eh, marcar bien el tiempo de, de pulsación. Yo creo que, eh, además, dejando pulsado al final acaba lanzando, y yo no sé si es hasta la mejor manera. Bueno, atención, eh, hay faltas personales, bien, eso es lógico, pero lo que no es tan lógico es esto que va a pasar ahora, por cierto, para la falta personal que ralentiza el tiempo más. Ya veis cómo van haciendo el Moonwalker, señores. Ahí vemos cómo se colocan haciendo el Moonwalker los jugadores. Movimiento mm, muy, muy lógico por su parte. Sí, señor. El mejor de los juegos es la música y dirán, pero es que no suena, sí es que no hay música y por eso es lo mejor. Imaginaos que hubiera que hubiera música y fuera del nivel del mismo nivel que el resto del juego. Es decir, para lograr algo así tendríamos que, bueno, no se puede porque esto es un MSX, pero vamos, sería algo así equivalente a coger una botella de Nisselmon, un rascado de estos, requiere, Riki, 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 riki y, y un tío que desafinara como un campeón cantando. Pues sería algo, una orquesta así tendría que sonar, o sea, tendría que ser una música horrenda, horrenda para estar al nivel del resto del juego. Y es que al final, en, en, al menos en MSX, lo que es el baloncesto... Pues siempre nos quedará el Dunk Shot, que es el, el, sin duda, el mejor. Después de eso, pues, yo colocaría eh, yo colocaría sin duda el Fernando Martín BASKETBALL Executive Version. Que. que bueno, aunque hay bastante gente que reniega a él, pero bueno, yo no reniego en él. Y sobre todo visto el panel, me digo, si nos ponemos a analizar juegos de baloncesto de MSX, pues yo creo que sería el segundo, salvo que me esté eh, olvidando yo de alguno, pero en principio y el tercero pues el Fernando Martín va a esta versión normal que son el line shot es un 3 contra 3, ya sabemos Fernando Martín los dos Fernando Martín evidentemente son uno contra uno ya sabéis la historia de que primero salió en MSX y lo lanzaron así al pc corriendo para aprovechar la campaña de publicidad de navidad porque el juego no daba no se daba finalizado si es que a MSX nos llegó primero una versión ahí recortadita Respecto al resto de versiones, ya no es que nos metieran ports en su día hechos así de forma rápida, sino que nos llegaron a meter cosas como el Fernando Martín, una versión recortada. Aunque luego, eh, digamos que enmendaron con el subtip versión, pero quieras que no, pues en algún caso a lo mejor hicieron hasta venta doble, alguno que. Compró eh, primero el Basket Master, como fue en mi caso, y luego el Executive Passion Yo lo conseguí de, de rebote, porque venía en el packing de aniversario y había un amigo que lo tenía, etcétera No lo compré, pero solamente hubo juego que. Hubo algunos. Hubo alguno que sí que lo compró dos veces. No es por criticar que lo compré. Me tengo más gancho que me acabo de meter este enlace. La madre que lo parió. Ahí, de gancho y desde casi medio del campo. A Un triple, 6-9. No me acordaba yo de esta. Pues eso, no, como digo, no estoy criticando a quien lo hiciera porque, bueno, evidentemente, pues cada uno es muy libre de comprar lo que quiera y además en este caso, pues sí que mejoraba, a mi entender, por lo menos el executive la versión más que master. Aunque no sé si sería muy fácil, en, aunque tampoco había mucha información. Por ejemplo, en Micro María, evidentemente, no informaron para nada de esta nueva versión de, de MSX que yo recuerdo, vamos, que yo recuerdo ¿no? Y mira que he tenido que hacer un. He hecho un kiosco ya. Ya no me acuerdo si he hecho un kiosco de Basketmaster del Fernando Martín. Creo que no. Creo que no. ¿Cuándo que termine el Fernando Martín? Vamos a ver. Aquí eh, dudas. Bueno, pero bueno, como iba diciendo, el Fernando Martín, que era un 1 contra 1, el Dunk Shot, que era un 3 contra 3. Y luego pasamos a los juegos 5 contra 5, que eh, realmente están a la cola en lo que eh, se refiere a calidad en el MSX. A ver, está el Magic Johnson, que es un 2 contra 2. Pero yo lo pondría algo por encima de los dos 5 contra 5 que así de memoria me vienen, eh, como digo, me vienen así a la memoria y no no recuerdo yo más, más juegos de baloncesto así de que me he puesto olvidando alguno. Pero no, todavía no he hecho los, las versiones de, o sea, la, los kioscos, son el 127 y el 131, o sea que no hemos llegado hasta tanto en el kiosco, todo se andará, pero aún queda, aún queda para eso. Eso, el Magic Johnson, que es son dos contra dos, que lo pondría encima de los dos 5 contra 5, que me parecen los dos juegos más desastrosos, por cierto, voy pagando de 5, más desastrosos de, de baloncesto del MSX, que son este Golden Basket y el Drasen Petrich. ¿Qué ventaja tiene el Golden Basket respecto al Drasen Petrich? Eh, pues. Que eso tienes que jugar un partido para, para terminarlo y hacer un vídeo en YouTube. Yo creo que es la gran ventaja. Fuera de bromas, evidentemente, eh, ventaja sobre el Draft en petwitch es que el Drasen Empetwitch es un juego. Eh, digamos que. ¿Cómo decirlo? Este Golden Basket es un juego muy malo. O sea, me parece un juego malísimo de baloncesto, Pero, 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 pero. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, se intuye que los creadores. Habían visto algún partido de baloncesto de vez en cuando. Es decir, dentro de lo que cabe, intentaban hacer eh, dentro de las limitaciones, repito. Pero vamos, estamos dentro de, del nivel ínfimo de juegos de baloncesto, o sea que entendedme cuando digo esto de intentaron, eh, se parece a. Eh, etcétera. Es decir, tiene movimientos más o menos lógicos de los jugadores. Más o menos. Más o menos más o menos, eh, animaciones más o menos lógicas, M más o menos para el nivel ínfimo, repito, no son buenas animaciones no es, no es una no tiene una inteligencia buena el, el juego ni mucho menos, para nada pero si lo comparamos con todo el espectáculo que era, por ejemplo, toma remontada que era el Trasen Petrovich en todos esos aspectos rematado con la forma de tiro del, del Trasen Petrovich que era totalmente direccional, es decir en este Golden Basket tires donde tires tu personaje, tu jugador. Eh, digamos que tiene las suficientes facultades mentales como para tirar hacia canasta automáticamente. Y que no tengas que apuntar. ¿Tú qué es lo lógico en un juego de baloncesto? Porque no es un juego de fútbol en el cual dirijas y haya un portero que tengas que evitar. No, aquí hay una canasta que tienes que tirar a la canasta. Y la canasta mide poco más que la pelota de baloncesto. No es como el fútbol que tiras la pelotita, hace una portería que mide 7 metros de palo a palo. Con lo cual, pues normal que apuntes tú, porque la portería es suficientemente grande y no es una cosa pequeñita, que es poco más grande que el balón, y tengas que ir apuntando tú, que es la gran cagada realmente del Basen Petrovic, entre otras muchas cagadas, tiene muchas, pero la del tiro es la peor. En ese sentido, como digo,. Eh, se intuye que en Golden Basket, pues como digo, repito, se hizo por gente que más o menos ha visto algún partido de baloncesto en su vida, dos o tres, quizá, alguno más, vale, pero gente que veía baloncesto de vez en cuando, aunque fuera de vez en cuando, pero algo sabía que existía este deporte y se llama baloncesto, y no un fulano que parecía no tener ni puña y tener idea de lo que estaba jugando, que quería hacer un juego de fútbol en versión baloncesto, más o menos. En ese sentido, pues como digo, eh, seguramente quedaría por encima el Golden Basket respecto al, al Drassen Petwitch. Lo que significa quedar penúltimo en lugar de último. Pero significa quedar por encima de algo. Y aquí, machacando, ya nos ponemos tres por encima. Pero no significa mucho, porque a ver, como vuelvo a hacer el gancho que me hizo en la primera parte, pues nos iríamos al galete. Ya veis que no estoy explicando mucha cosa de lo que estoy haciendo, simplemente intentar robar y presionar y poco más, o sea no tiene, el juego no tiene más, ya digo mi mayor consejo sería no lo juguéis pero bueno, si no me queréis hacer caso pues luego no me vengáis con es que, es que, es que, es que nada no soy responsable de las, de las posibles secuelas mentales que pueda traer el uso y disfrute de este juego y disfrute en sentido, los, en sentido masoquista, sería en sentido masoquista. Una pena, una pena, porque esto además llegaba en el 90. Ya no era un tiempo muy, digamos, muy prolífico para el MSX. Y si de las pocas cosas que llegaban eran cosas como esta, pues daban ganas o bien de pasarse al abaco y pesar, pasarse a la papel y papel y dedicarse a estudiar. O eh, ya, pues, gastar las perras. Evidentemente, un 16 bits que era lo, lo propio ya en la época. Evidentemente, con producciones como esta era lo que, eh, lo que tocaba. Y bueno, con esta última canasta el partido se va a dar por finalizado. Y lo que sí que vamos a tener es una sección del kiosco, que como siempre no he visto antes el, las revistas antes de leerla. O sea, antes de, de hacer la sección del kiosco. Y lo único que espera, espero. Perdón, lo único que espero es que despellejen este juego. Aunque sí que tengo en la memoria el, el reportaje, o sea, el artículo en la micromanía, O sea, que ese no me va a coger por sorpresa. Pero sé sí que hay otro de una revista para MSX que. En esta ocasión sí, espero que lo despellejen como se merece. Así que nos despedimos brevemente, que volvemos ahora. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y vamos a empezar eh, directamente. Luego son dos revistas nada más. Vamos a empezar directamente con la microbanera de la segunda época, el número 32, de enero del 91. Y ya nos pone en guardia este titular de emoción en la cancha, Golden Basket. Lo cual ya nos hace temblar. Ya nos hace temblar. Y bueno, ya es un. ¿cómo decirlo? Ya es un. un ya es un recuerdo que tenía yo de que podía ser que, vamos, que recordábamos más o menos lo que decía la micromanía sobre este juego. Porque yo no lo tuve para MSX, pero sí que, eh, te, ya digo que tuve muchos amigos, que varios amigos que tenían Astros eh, hasta CPC y uno de ellos pues tenía a su vez familiares y tal y, y nada y me preguntó qué juego podía pedir y yo me acordaba que el Golden Basket que era uno de deportes y tal, que el Golden Basket lo habían puesto bien en la micromanía yo estoy adelantando, bueno ya cuando lo en la cancha evidentemente eh, pensaremos que no va a tener mala nota pues vale, le dije pues que el eso que tenía buena nota eh, tal, el, el, el Golden Basket seguramente estaría bien evidentemente no tardó mucho en, en, en acordarse de toda mi familia cuando lo, cuando lo jugó pero bueno eso ya es otro tema eso eso dejémoslo ahí dejémoslo ahí ay por dios vamos a disponible a Strategic Spectrum MSX 64 PCW que sigue operasoft de los pocos que de vez en cuando hacían algo para PCW y PC en España al menos en PCW al menos en España de compañías españolas. Si repasamos la un corta historia de los videojuegos, podremos ver que han sido pocos los simuladores de baloncesto realizados, pese a ser uno de los deportes que más han crecido últimamente en popularidad. Últimamente, World Series Basketball, si no recordamos mal, fue uno de los primeros en aparecer, aunque el más famoso y que nos presentó un tratamiento original en el 8 bits fue el Fernando Martín Basketmaster, el más famoso en España, claro, porque fuera. Todo, está, todo esto viene al caso porque este nuevo lanzamiento de Opera tiene unas enormes similitudes con el primero y unas notables diferencias con el segundo. Golden Basket es un completo simulador con muchos niveles de dificultad, incluida la conocida NBA. Y también las típicas opciones como redefinir el teclado, posibilidad de jugar contra el ordenador o contra algún amigo, elegir la duración de cada tiempo e incluso un modo demo para que veas por encima cómo es el programa, sin necesidad de competir. El ordenador actúa de árbitro y respeta milimétricamente las reglas de la Federación Internacional de Baloncesto. O FIBA, vamos. Por lo tanto, y si no las conoces, entérate bien antes de empezar a jugar porque podrás hacer dobles, faltas personales, etc. Como en casi todo este tipo de programas, solo podrás mantener, manejar un jugador de los 5 que hay en el campo y con él podrás centrar a todos a otros compañeros. Centrar a otros compañeros, toca las narices coger rebotes tirar a canasta y todo lo que te puedas imaginar lo haces un centro como en fútbol muy bien ¿Qué harías en un partido real se ve que sabe de baloncesto lópez la forma de manejo es muy sencilla y es bastante fácil coger el tranquilo a la necesidad que tenemos que meter más goles que el contrario prácticamente todo esto diréis también lo tenían los programas de hace tiempo y la verdad es que tenéis razón opción más opción menos otros juegos de baloncesto ya tenían unas características muy similares a este Opera ha intentado superar a los juegos clásicos y, la verdad sea dicha, no lo han conseguido completamente. Completamente. <laughs> ha estado cerca, no diga más. Por supuesto, este Golden Basket es tan bueno como lo fueron sus predecesores y nada tiene que envidiarles, no solo en un juego. Lo que es lógico, pensando que Opera cuenta con un plantel de excelentes profesionales que ya han dado muestras de su valía. En anteriores lanzamientos. Pero tiene el defecto de no ofrecer nada nuevo especialmente atractivo como para aumentar la adicción. Que al fin y al cabo es lo más importante. En resumen, un programa cuyo mayor defecto es no añadir nada nuevo y cuya mayor virtud es lo bien realizado que está. Si te gusta este emocionante deporte y no has llegado a tiempo a los clásicos, no lo dudes. Golden Basket ha sido realizado para ti. La madre que te parió. Casi me cuesta una amistad este juego. Por vuestra culpa, Anstrad. Algo más decolorido y un scroll algo más brusco. Es la única diferencia con la versión Spectrum. Con las mismas virtudes y los mismos defectos. Solo para aficionados al baloncesto, de esos que tienen en su cuarto las imágenes de sus favoritos y sueñan con imitar a Michael Jordan. Adicción: un 7, gráficos: un 7 y originalidad: un 4. Un 7. Un 7. Casi me he una la amistad, repito. Bueno, no llego a tanto la cosa, pero la madre de los parió, como son todos los en español. En fin. Bueno, mientras asimilamos estas, siete de not estas de notas 7, nos vamos a la MSX Club 72, última MSX Club, con el Golden Basket por Jesús Manuel Montaner. Y aunque en principio podríamos eh, empezar flotando las manos, pensando que Montaré va a degollar este juego y por una vez estaremos con él, si nos vamos a la portada, vemos que es portada, el Golden Basket. Y aquí nos echamos a temblar. Porque, claro, ya hubo un caso, creo que fue Rescata Atlantida, algo de memoria, en el cual pues, un juego de portada luego lo degollaban. Creo que fue en el Mega, la Mega Joystick, el Rescata Atlantida. Sin embargo, mal. Pero, pero, siempre te queda esa duda. Y Montaner nuevamente hace lo contrario de lo que piensas, o lo contrario de lo lógico. A ver qué hace aquí. Los juegos deportivos, y en concreto los que se han ocupado de versionar para el ordenador el singular baloncesto, se han encontrado con un soporte ideal en los MSX. Ya desde sus inicios, algunos de los programas más atractivos pertenecientes a este género han sido desarrollados para la norma japonesa. Y Golden Basket no es una excepción. Por ejemplo, cuando el se no estaba. El one on one no estaba. Estaba el dunk Shot. Ha sido versionado de MSX y es además un buen juego. A toma por saco. Ahí nos ha, nos ha dejado. Nos ha dejado descolocados el montane. Lo he dicho siempre, es un fenómeno. Es un genio. Hace lo contrario siempre. Va siempre a contracorriente. De hecho, es el primer programa en cinta y programado en nuestro país que utiliza el número de jugadores habitual en un partido real de baloncesto. Haciendo un poco de historia, podemos recordar el que se convirtió en un simulador característico y tradicional del deporte, nada menos que el fallido Fernando Martín Basketmaster. Lo cierto es que, para el momento en que fue editado, y a pesar de sus mayores errores programativos, no estuvo del todo mal. Pero uno de sus mayores errores era la monotonía causada por el simple hecho de que se trataba de una confrontación entre tan solo dos jugadores. En este aspecto, Golden Basket ya supera a su predecesor. Sí, más gente, tiene más gente, cierto. Por otra parte, a nivel estético, el nuevo lanzamiento de Opera es bastante parecido al programa de Dynamic por cuanto no hace un uso de forma similar, aunque tenga mayor movilidad. Es evidente que han pasado varios años desde que Fernando Martín viera la luz, por lo que de no haberse realizado estas mejoras, lo más probable es que Golden Basket hubiera caído en el más rotundo de los desprecios. Pero los programadores de ópera no se han conformado con mejorar el concepto de Dynamic, sino que se han preocupado de realizar una serie de modificaciones en la jugabilidad, que convierten a Golden Basket en un videojuego muy atractivo desde todos los puntos de vista. A pesar de todo, hemos de pensar que este simulador ha sido desarrollado teniendo en a los otros ordenadores de 8 bits, como el Spectrum. En estos modelos, lo cierto es que no han tenido ocasión de ver juegos tan maravillosos como los que han disfrutado los usuarios de los MSX. Por ejemplo, un cartucho japonés de HAL, Tank Shot y Deja de contar, es el único ejemplo que tenemos. Y respecto a este último, aunque de forma totalmente involuntaria, puedo asegurarlo, Golden Basket sí guarda muchas similitudes. Recordemos que el cartucho ya incluía, y estoy hablando de varios años atrás, la posibilidad de jugar con el mismo número de personajes que en la vida real. Mentira, era 3 contra 3. Mentira. Además estaba dotado de un colorido realmente impresionante, como suele ser común en los juegos japoneses. Y una jugabilidad tan trepidante como su velocidad. ¿Qué tiene que ofrecer Golden Basket a los que ya posean Tank Shot? ¿Qué tiene? A ver qué dice. Estoy temblando. Pues aunque parezca mentira bastante. Desde el momento en que su reproducción del baloncesto es mucho más fidedigna a la realidad que la nipona, este detalle es algo que los buenos aficionados al deporte agradecen muchísimo, puesto que en Dunkshot Shot podían darse una serie de circunstancias totalmente incomprensibles desde el punto de vista occidental. Eso sí, a nivel gráfico, toda comparación es odiosa, dejando a un lado la típica sensación de claridad que producen los juegos españoles. O, eh, japoneses, perdón, los juegos japoneses. Golden Basket no consigue impresionar a nivel gráfico por una simple cuestión de infraestructura. La pantalla no ha sido confeccionada teniendo en cuenta las especificaciones de los MSX, pero no por ello deja de tener un cierto atractivo. Ya ves. Será como Rosy de Palma, tiene un cierto atractivo para Montaner, no sé. El simulador con el que este juego de ópera se identifica plenamente es uno, de los, es uno que no apareció para los ordenadores de la norma nipona, aunque sí para el resto de las máquinas 8 bits, estoy hablando como no, de World Series Basketball, un pedo más de la ya desaparecida Imagine, compañía británica que adquirió Ocean hace ya varios años. Tanto a nivel gráfico, con una falta casi total de colorido, y a nivel de desarrollo, el mismo número de jugadores. Golden Basket es precisamente eso, una actualización del mítico programa de Imaging, al no haber aparecido en su momento en X, esta que podríamos llamar versión, es más que oportuna. Eh, no. Los autores del programa son los que forman el equipo de programación cómics, Eduardo Valverde, Vicente Pons y José Queralt. Sus anteriores producciones, que incluyen juegos medianamente atractivos como Ulises. Seguramente es su mejor juego, hacían intuir que se trataba de talentos potenciales, los cuales han eclosionado finalmente en este Golden Basket. En fin. Así pues, Golden Basket no aporta nada estrictamente novedoso al mundo de los simuladores de baloncesto. Pero sí tiene cualidades que todos, absolutamente todos sus predecesores, se dejaron en el tintero en uno u otro momento. Por poner un ejemplo, que tiene máxima importancia, el nivel técnico que se ha imprimido en su programación. Gol de primera oh, impresión. Oh no, otro juego de baloncesto, como si estuviéramos sobre la oso. Segunda impresión, bastante divertido, que ya es mucho. Qué huevos. Tercera impresión. Aunque no aporte ninguna característica especialmente novedosa, lo cierto es que Golden Basket es un programa más que correcto. Dos revistas, dos críticas elogiosas, no hay Cristo que lo entienda esto. No creo que sea el único, yo creo que es opinión de la inmensa mayoría, que Golden Basket es una patata de juego. Un patatón de juego Como juego y como juego de baloncesto Y como recreación de un partido de baloncesto Y como lo que quieras, un patatón Es malo, muy malo Solo superado por el Dresen Petrovic, repito Hasta el Magic Johnson me parece mejor Repito Y mira que comparado con Dineshot Eso sí que tiene delito Eso tiene mucho delito Tiene mucho delito En fin pues nada, dejemos aquí a Montan y sus locuras, despedimos el vídeo. Como digo, espero que os haya resultado entretenido, pese a las montanadas, yo me despido, hasta otra.